En la provincia de La Suay, varias viviendas resultaron afectadas tras las fuertes lluvias. Los sectores de mayor riesgo son el Calvario y Punta Corral de la parroquia Turi. Algunas familias afectadas por las lluvias caídas la semana pasada en la ciudad de Cuenca esperan que una vez que el temporal lluvioso ha parado por ahora, las autoridades correspondientes le brinden ayuda por la situación en la que han quedado sus viviendas. Claro, tanto, ocho hasta, mira. Por las lluvias todo se fue. Como bajo desde arriba, baja el terreno. Los sectores más golpeados en este sentido son el Calvario y Punta Corral de la parroquia Turi, provincia de La Suay. En estos lugares, penosamente hermosas casas, construidas con mucho esfuerzo y trabajo de largos años, se han perdido. Se endeuda todo y se hace la casa y no pensamos que se iba a ir. Incluso son con permisos, todo. Lo más triste, dicen, es que las instituciones encargadas de velar por este tipo de situaciones no pueden hacer nada debido a que son casas grandes. Que son casas grandes, que no nos puede dar ayuda. Lastimosamente, esto es confirmado por el ingeniero Paul Pañi, presidente del GAD de Turi. No podemos aquí mentir ni engañarles, la situación está muy complicada, en el sitio no se podrá construir porque ya es un suelo deslizado, un suelo donde no se puede implementar nuevamente las viviendas. Sin embargo, no pierden la esperanza de recibir ayuda gubernamental. Buscar una alternativa de una reubicación a algunas familias. Lo peor de todo es que el agua carcome por dentro, de allí el peligro para otras casas aledañas a la tragedia de mucho valor y sacrificio. Y también a las vías que en esta parroquia han sido afectadas. El invierno nos ha golpeado duro, no solo en cuanto a las viviendas, sino también a la obra física, la infraestructura, lo que es la vialidad, alcantarillado, agua potable. Por ello, el GAD de Turi necesita... $1 millón se requiere para recuperar todos los 9 puntos críticos que tenemos a nivel de la parroquia. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.